Discovery Home and Health presenta Arte a la Mesa. Buenas noches, bienvenidos a su programa favorito Arte a la Mesa. El día de hoy vamos a preparar una fusión entre comida americana e italiana. Primero vamos a hacer una pizza deliciosa de papas fritas. Acompáñenos a verla. Primero pondremos un poco de harina para poder extender la masa. Después de tenerla así, la vamos a extender poco a poco. Para ir logrando que se vaya haciendo un cuadrado y después la podamos poner en la charola. Le ponemos un poco de salsa, previamente comprada en el súper, claramente. Salsa de pizza, tiene que ser salsa de pizza porque si no, no tiene los complementos que se necesitan para que la pizza quede bien. Ya que esparcimos súper bien la salsa, le vamos a poner las papas. Estas van a quedar súper crujientes porque las vamos a meter al horno. Por último le vamos a poner el queso mozzarella. O sea, a nosotros nos gusta aquí en la producción con mucho queso, así que le vamos a poner bastante. Tres. Y ya que está así nuestra pizza, la vamos a meter al horno, que ya fue precalentado a 180 grados. Y vamos a esperar a que esté unos 20 minutos. Y mientras vamos a preparar otra receta deliciosa, que es mac and cheese, pero con una pasta totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Una pasta un poco más italiana, entonces acompáñenme a ver esto. Para esta receta de mac and cheese vamos a ocupar queso mozzarella, queso manchego, mantequilla y de pasta vamos a utilizar una tipo penne. Primero vamos a derretir un poco de mantequilla, ya que la mantequilla está muy bien derretida. Vamos a agregar el queso manchego que está en rebanadas para que se vaya derritiendo poco a poco. Ya que se derritió el queso manchego, vamos a agregar el queso mozzarella. Igual vamos a esperar a que se derrita. Ya que tenemos todo el queso derretido, le vamos a agregar la pasta. Y lo vamos a empezar a envolver la pasta en el queso. Bueno, y pues así quedó nuestra pizza al final. La vamos a probar. A ver qué tal quedó. Quedó exquisita. Y nuestra pasta, a ver. Qué deliciosa se ve. A ver, vamos a probar. Está buenísima, buenísima, se la recomiendo, la deberían de probar. Y bueno, esto fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado estas recetas y que les haya gustado. Y no olviden
vernos todos los miércoles a las 9 de la noche. Un platillo italiano-americano, yo les vine a poner un arreglo padrísimo que tiene todos los fundamentos esenciales de América e Italia en una sola mesa. Esta mesa consta de un mantel blanco con cuadros rojos, muy al estilo de picnic americano. También le pusimos de adorno dos velas y un florero central con textura de rallador de quesos. No se nos olviden las flores rosas con magenta y los pequeños pero adorablísimos ralladores de queso que van alrededor de las velas. Por último, pusimos copas de vino tinto porque qué mejor que tomar vino tinto con una deliciosa pizza al estilo americano. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos, estar con nosotros, pero en especial muchísimas gracias, Dani, por estar aquí. Te quedes bien. No, muchísimas gracias a todo el equipo de Arte a la Mesa por invitarme a formar parte de uno de sus programas. No se olviden de ver Arte a la Mesa todos los miércoles a las 10 de la noche por Discovery Home and Health y de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet. Hasta la próxima.